En los tiempos que vivimos, el enemigo nos acecha, nos pisa los talones, nos tiene acorralado muchas veces. Y hay algunos que rápidamente muestran una bandera blanca de tregua con Satanás y empiezan a caminar con él. Dejan la fe, dejan el camino del Señor, se olvidan de la salvación eterna, se olvidan de que nuestros pecados han sido perdonados, dejan la casa del Señor, no le dan ninguna importancia a la palabra de Dios al punto que ya no la leen. La oración pasó a ser una experiencia antigua y ahora hacen una tregua con el diablo y vuelven a recorrer los viejos caminos de las tinieblas y se vuelven vidas vacías, son como zombies deambulando por diferentes lugares porque siempre van a estar incómodo el Hijo de Dios porque Él no es del mundo y el mundo lo aborrece y Él elige alejarse de la casa de Dios. No quiere tolerar esta persecución. Pero la Biblia dice, nosotros no somos de los que retroceden. A pesar de las adversidades, nos mantenemos firmes. Y en nuestra propia iglesia, hermano, en estos últimos 2 meses, yo he visto aquí muchos que empezaron a renunciar de su fe. He visto a muchos que han retrocedido en la fe. Cada culto, como en esta mañana, al menos yo cuento 20 personas que no están entre nosotros. Deberían estar aquí firmes en nuestra comunión, alabando al Señor, escuchando la palabra, afirmándose en la fe, pero no está. No sé, nadie me explica qué cosa más importante tienen que hacer en la vida, qué actividad es prioridad en su vida que no está en el día del Señor, en la casa del Señor. Esta mañana les he enviado un mensaje a más de 20 personas, de estas no van a contestar. Pero aún nosotros estamos aquí porque somos de los que no retroceden. Y eso es alentador, saber que hay gente que no retrocede. Y entonces Dios nos da su voz de aliento para aquel que sufre, para aquel que está padeciendo, para aquel que se siente asfixiado y acorralado por el enemigo. La voz de aliento del Señor dice, un poquito de tiempo y el que había de venir vendrá, no tardará. Pues eso es lo que dice allí en el versículo 37. Un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cuando Cristo venga a buscar la iglesia que Él compró con su sangre, se terminarán las aflicciones. Se pondrá punto final al tiempo de dolor. Las preocupaciones ya no serán algo que nos está acechando. Solamente la voz de aliento que dice un poquito de tiempo y el que había de venir vendrá, no tardará. La promesa de Dios es firme, la promesa de Dios es segura, Cristo vendrá, tal como lo dice la Biblia, con voz de mando y de arcángel y con trompeta de Dios. Así vendrá a buscar a los que Él compró con su sangre preciosa. ¿Cuándo será eso? Dice la Escritura, todavía un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá. No tardará. Hermanos, necesitamos estar aferrados a la fe. Necesitamos nosotros mantener firme nuestra convicción y no retroceder. Necesitamos vivir con los ojos puestos en Jesús y recordar que la vida cristiana no es un parque de diversiones. La vida cristiana es un campo de batalla y tenemos que pelear en esta vida. Tenemos que estar firmes en la causa de Cristo. Cuando hablamos de pelear, cuando hablamos de luchar, estamos diciendo que hay que combatir. Cuando usted lee al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, está la carta de Judas. Este Judas era hijo de María, era medio hermano del Señor Jesús. Judas, el que escribió esa carta. Y dice él en el versículo 3 que tenemos que combatir ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ese versículo 3 es el corazón de esa carta y es un llamado a enarbolar la fe, a poner en alto la fe. Y cuando usted pone en alto la fe, el enemigo quiere descargar la furia contra nosotros porque quiere apagar nuestra fe, quiere terminar con nuestra militancia en el camino del Señor. Y hermanos, dice Judas, tenemos que combatir ardientemente por la fe. Y la palabra fe en ese texto se refiere a todo el volumen de la Biblia, todo el contenido de la palabra de Dios. Hay que batallar a favor de la Biblia. Muchos las están pisoteando, muchos las están humillando, pero nosotros tenemos que combatir para que la fe, para que la palabra siga adelante. Siga obrando nuevos corazones, siga salvando nuevas vidas.
Cuando la Biblia habla de luchar, habla de pelear, habla de vibrar, habla de agitarse. No puedo entender un cristianismo cómodo. No puedo entender un cristianismo que no transpira. No puedo comprender el cristianismo que está en la butaca de la indiferencia. El cristianismo verdadero, hermano, requiere lucha, batalla, combate. Hay que vibrar, hay que agitarse en la obra de Dios. Nosotros no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden.